Oigan, fíjense que también para esta época del año, ajá, que es otoño, sí, hay deportes acuáticos. Deportes acuáticos, sí, que nos pueden ayudar a ejercitarnos, a tener condición, también a oxigenar nuestro cuerpo, y hay muchos beneficios que un deporte acuático nos puede, pues, hacer. De pasarla bien. A pasarla, a divertirse, no, sobre todo, ¿no? Oye, pues, Oscar Valdemar estuvo haciendo deportes acuáticos, así que vamos a ver qué nos recomienda para esta temporada. Échale ojo. Híjole, y no invitó el Oscar Valdemar. Los deportes acuáticos son sin lugar a dudas una extraordinaria forma para conectarte con la naturaleza de una manera muy dinámica. Vamos a ver cuáles son los mejores deportes que puedes realizar aquí en Club Med Cancún. Si vienes con tu familia a Club Med, algunos podrán elegir descansar, comer, beber, descansar y así sin parar. Pero si tú tienes un espíritu un poco más aventurero, entonces esto te encantará, pues diariamente podrás llevar a cabo cualquiera de las siguientes actividades: explorar la naturaleza y sobre todo conquistarla. Frente a ti, en Punta Nizuc, la zona más privilegiada de todo Cancún, se encuentra el segundo arrecife de coral más grande del mundo. Así que no puedes esperar a tomar tus aletas, chaleco y snorkel para sumergirte y nadar con los peces multicolor que te encontrarás alrededor de los vivos colores del coral que se extiende por kilómetros. Si prefieres adentrarte en el mar turquesa, podrás tomar un kayak y remar, ya sea en solitario o con un compañero. Muy importante que tu compañero sepa un poco de kayak, de lo contrario, darás vueltas sin avanzar, o mínimo coordinarse bien para avanzar en el agua. También encontrarás veleros. No te preocupes si piensas que no lo sabes usar, pues hay instructores especializados ahí mismo que te darán una clase express con la cual enseguida podrás aventurarte. Obvio, de manera segura y siempre cuidado por el staff de Club Med. Otra de las más divertidas pero retadoras actividades acuáticas es hacer esquí. Móntate en los esquís sobre el agua de la laguna de Chupte y seguramente después de dar un par de vuelos inesperados te convertirás en el rey de la laguna. O si ya has esquiado en nieve, la técnica es un poco similar, a diferencia de que aquí eres remolcado por una embarcación a una velocidad distinta que deslizarte por la montaña. Una experiencia verdaderamente imperdible. Mucha diversión y conexión con la naturaleza es lo que van a disfrutar, sobre todo con este clima otoñal, que la verdad es que no está tan caliente y tampoco está lloviendo ni nada. Entonces es definitivamente una época que tienen que aprovechar para poder venir y disfrutar de todo esto que tiene aquí en Club Med Cancún. ¿Sí lo habrá hecho o nada más habrá hecho acá la entrada de la nota? Yo creo que sí lo debe haber intentado, pero ya después de hacer la nota, para no hacer como el oso de que de repente no te sale. Estás aprendiendo, ¿no? Pero por ejemplo, esquiar en agua, pues sí, luego te das unos golpazos que sí acabas todo moreteado. ¡Ay, qué padre! Ya más adelante les traeremos un reportaje ya más específico.